Buenos días, qué gusto saludarlos. <coughs> Soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neurolingüística, y aquí estamos una vez más, como todos los jueves puntuales, nueve de la mañana a la hora de Denver a través de la once cincuenta de a.m. llevando nuestro programa Nuevas Dimensiones de la Mente a toda la comunidad latina en los Estados Unidos. Y también estamos con nuestro canal de televisión el canal de televisión por internet que tenemos las 24 horas del día, los 365 días del año, fnltv.com. Y obviamente también estamos a través de nuestras redes sociales, así que un fuerte abrazo a los que nos ven en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Y pues muchísimas gracias. Hoy me encuentro en, en Las Vegas, hombre, qué, qué pena decirlo. <laughs> y por eso estoy aquí en una habitación, si ves que no estoy en el lugar habitual, mi estudio. Eh, es que estamos en un viaje de, de, de negocios, pero eh, al mismo tiempo también de diversión, pues estamos en Las Vegas, ¿no? De hecho, ayer en la noche fuimos a ver un show muy bueno, eh, con grandes bailarines, bailarinas y, y con verdaderamente un circo prácticamente, ¿no? No fue el circo de Soleil, pero qué interesante eh, show. Así que eh, aprovechamos, después de tener sesiones de trabajo pasamos a pues un ratito de esparcimiento comida rica etcétera así que te pido que entiendas que estoy aquí en la habitación y desde aquí estoy haciendo la transmisión muchísimas gracias por acompañarnos eh, gracias por estar con nosotros miguel ángel murcia desde almería españa wow como tenemos gente que nos sigue, nos sigue eh, muy bien, gracias. María del Socorro Calvo, desde Colombia. Erika Santiago, gracias. Eh, hoy tenemos un tema buenísimo, amigos. Se llama eh, sanación espiritual. ¿Puedes sanar tu cuerpo desde el espíritu? Eh, híjole, va, va a estar buenísimo. Quédate porque va a estar muy, muy bueno. Eh, Erika Santiago, gracias. Faber Alonso, gracias. Marta Zamora, el Sarroyo, Gracias Gracias, Texcoco, la Cuna del Caballo en México. Eh, tienen una feria que se llama La Feria del Caballo. Gracias, amigos. Y bueno, Braulio eh, Espinal desde la Ciudad de México, Daniel ZS, gracias Simeón Martínez desde Colombia, eh, Diana Pulupa, gracias Jorge Grimaldo. Eh, sí, es un lugar muy fantástico, Jorge, con muy buen ambiente. Está un poco frío en la noche, estás ahí en el show muy a gusto y cuando sales para regresar al hotel, oh, se siente bastante, bastante frío. Pues bien, amigos, el día de hoy les voy a hablar de el programa de hoy lo hemos dedicado a este aspecto de la sanación espiritual, es decir, desde el espíritu, desde lo que sería la integración eh, en la medicina de cuerpo, alma y espíritu, es decir, somos seres que tenemos un espíritu, que tenemos un alma y que tenemos un cuerpo. El cuerpo es el que se enferma. Ese es el que hay que eh, ver y muchos de ustedes pues tienen familiares que padecen cáncer, que padecen colitis, que padecen diabetes, en fin, una serie de enfermedades eh, que a veces ponen en riesgo la vida de la persona. Entonces hoy vamos a hablar de este concepto. Recuerden que la parte más importante del ser humano es el espíritu. De hecho, cuando Jesús muere en la cruz, dice padre en tus manos encomiendo mi espíritu no dijo padre te encomiendo mi cuerpo padre te encomiendo mi alma no dijo padre por favor cuida de mi espíritu porque se supone y todas las todas las corrientes religiosas y todos los eh, planteamientos esotéricos nos hablan de que eh, ese ese espíritu en realidad equivaldría a un pedacito chiquitito, chiquitito de Dios que todos tenemos dentro. Es ese Espíritu Divino, ese Espíritu de Dios y que tenemos dentro, que en algunas corrientes religiosas le han llamado Espíritu Santo, que vive en nosotros. Entonces, la pregunta que surge es, ¿se puede hacer una sanación espiritual? Sí. Miren, déjenme empezar por el tema. La enfermedad, fíjate bien, la enfermedad es una decisión de tu mente inconsciente, viene de tu, desde tu inconsciente. Recuerden que nuestra mente está dividida en dos, la mente consciente que representa el 5%. De nuestra mente y la mente inconsciente representada por el 95%. Entonces, cuando la persona padece una enfermedad, es una decisión de la mente inconsciente, del 95% de tu mente. ¿Por qué? Porque toma una decisión eh, la mente inconsciente. A, a, a través de la enfermedad, para de que descubras un mensaje. Pero como el inconsciente no puede tener voz, necesita enviarte un mensaje y el mensaje te lo envía a través de tu cuerpo. Eh, por eso eh, se llama síntoma. So, eh, por ejemplo, ustedes han escuchado el concepto de enfermedad psicosomática. Cuando se dice que la enfermedad es real, pero viene de una situación emocional, se llama psicosomática. Soma significa síntoma. Entonces, él, eh, la parte psicológica o mental envía un síntoma como un mensaje. Un mensaje para que hagas algo o dejes de hacer algo. Te lo repito. El mensaje de tu cuerpo, el mensaje de la enfermedad que se manifiesta en tu cuerpo, es una forma de enviarte de un mensaje, tu mente inconsciente, que, que regula el 95% de ti para que hagas algo o dejes de hacer algo. Repito, no lo hace por castigarte. No, el inconsciente no te enferma o no te genera un síntoma porque quiera desquitarse de ti, quiera que padezcas dolor, quiere que padezcas un problema. Es que no escuchas, no escuchas y sigues viviendo una vida que no es la vida que debes de vivir, que tienes que vivir, a la que tienes derecho para vivir. Entonces te manda una señal en tu cuerpo. Esa señal es la el mensaje para que descubras que hay un propósito del de mensaje que significa que hagas algo o dejes de hacer algo. De hecho, nosotros tenemos eh, una técnica en programación neolingüística que se llama comunicándote con tu síntoma, donde tú le preguntas al síntoma, mira eh, dolor, eh, mira diabetes, mira colitis. Yo no sé, no puedo saber. Sé que me lo estás mandando como un mensaje, pero ¿qué demonios voy a saber yo qué mensaje? Por favor, déjame platicar contigo, déjame comunicarme con el síntoma. Y a través de esta técnica que se llama comunicándote con tu síntoma, encuentras el mensaje o descubres el mensaje que tu mente inconsciente te está enviando para que dejes de hacer algo o para que hagas algo. Mucha gente me dice, pero no entiendo, no entiendo, ¿qué quiere que haga? Probablemente que te divorcies y te salgas de ese matrimonio basura que te está matando con el estrés. Probablemente que te salgas de ese empleo basura que te estresa y que te genera de problemas y que está generando el cortisol en tu cuerpo en forma de estrés, destruyendo todos tus órganos. Probablemente. Que te atrevas a casarte, que te atrevas a enamorarte, que te atrevas a ser feliz, que te atrevas a vivir el amor. O sea, son mensajes muy importantes, muy importantes. No es, hay favor de tomar jugo de naranja en las mañanas. No, o favor de dejar de tomar el jugo de naranja porque está generando acidez. No, son mensajes de vida, son mensajes trascendentales que tu cuerpo, que tu inconsciente sabe que eso eh, te va a matar. Y entonces te manda un síntoma, una señal, no para castigarte, no para que aprendas, no, sino porque es la manera como puede comunicarse contigo a través de señales en el cuerpo. Y una pregunta que me dicen siempre es, ¿y por qué no se comunica con una señal más ligera? que no sea una diabetes, que no sea un cáncer, que no sea una colitis. ¿Por qué no, sé, por qué no eh, me manda, por ejemplo, este, un poquito de dolor en el dedo eh, de la mano para que diga, ay, hay un mensaje, <laughs> ir al buzón, abrir el mensaje y, y tomar conciencia? Te los ha mandado cientos de veces y los ignoras. Y como los has ignorado, se ve en la, ahora sí que en la penosa necesidad, el inconsciente de mandarte un mensaje más eh, fuerte. Entonces, te ha mandado ese dolorcito de dedo, esa pequeña molestia en la rodilla, esa pequeña moleste, molestia en el cuello, cientos, cientos, cientos de veces. Y sabes qué? Los has ignorado. Y por eso va subiendo el nivel, el tono, la intensidad del mensaje hasta que llegas a una enfermedad grave por no haber escuchado cuando el síntoma era ligerito a tu inconsciente. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que es imposible, imposible que te alejas, por favor. Ok, dice Jorge Grimaldo, que vea, sienta y oiga a Las Vegas y además, Jorge, tienes razón. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. <laughs> Eso sí es cierto. Nadie, nadie eh, se queda, es como un secreto eh, este, místico, ¿no? Que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Así que andamos en Las Vegas, eh, aquí Elsa y yo. Y bueno, pues nos vamos a ir a ver shows, a ver cosas y a ver qué pasa. <laughs> Así que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Vamos a seguir hablando. De, de hecho, ahorita que termine el programa, pues ya nos vamos a ir de nuevo a, a, a explorar eh, restaurantes, eh, shoppings, o sea... Ir a comprar algunas cosas, a Elsa le gusta mucho el, el, el mall y todo, como todas las mujeres, y vamos a darnos una vueltecita. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Adelante, Willy, en Denver, Colorado, con nuestra primera pausa comercial. ¿No te parecería maravilloso ceder el control a tu cerebro? Una estrategia del corazón de la programación neurolingüística en la cual tú enseñarás a tu cerebro a tener una saciedad temprana. Es lo más parecido a una cirugía bariátrica, por supuesto que sin el proceso quirúrgico. Y aquí es en donde el control lo tomas tú mismo. Aquí prohibidas las dietas, prohibidos los ejercicios extenuantes y por supuesto esas pastillas que en un momento dado pueden comprometer tu organismo. Delgadamente, en la compra de este producto y el de sonidos curativos para bajar de peso mientras duermes, te voy a regalar un bono que es... La banda gástrica virtual con hipnosis y programación neurolingüística. Te invito entonces a que continúes comiendo mientras tu cuerpo sigue adelgazando. Encontré la llave de la felicidad y este es un mensaje metafórico a tu inconsciente para decirte que tú puedes generar dinero, recuperar tu salud. Manejar muy bien tus emociones con técnicas de programación neurolingüística, de reconversión, de desarrollo humano y de gestar. Y que yo te lo ofrezco en mis distintos cursos que tengo a tu disposición en Mercurio 33, el portal del desarrollo humano. Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros. Eh... Gracias, gracias, Elizabeth Ortiz Meneses, buenos días, Jesús Carlos Herrera, Living Las Vegas, oh sí, claro, me gusta, me gusta Las Vegas, algún día hasta quería venirme a vivir aquí, pero no me dejaron, eso dice, cómo que nos vamos a Las Vegas, tuvieras tanta suerte, entonces, este, eh, Tomás eh, Sam gracias, gracias, este Jaime Zamora, saludos desde la Ciudad de México, Juana del Carmen Vivanco Jiménez desde Ecuador, Lucrecia Martínez desde la Argentina, eh, eh, Pago dice, eh, a ver qué fue arriba, eh, algo por saber, dice que tengo una sonrisita que valdría la pena saber, es pues que me divierte la vida, el show que vimos anoche estuvo de una calidad impresionante, el vestuario, eh, los eh, bailes, las, los, los que salieron, unos contorsionistas, unos como trapecistas, eh, pero de primerísimo nivel, eh, de primerísimo nivel. ¡Guau! Wow. Eh, Juana del Carmen, gracias desde Ecuador. Lucrecia Martínez, gracias. Jaime Calderón, que me divierta, gracias. Sí, pues ya, ya no más es hoy. Mañana nos vamos a. Regresamos a casa. Eh, fue de negocios y aprovechamos tres días para divertirnos. Eh, eh, hoy es nuestro tercer día. Evelyn Sanita, gracias. Leonardo Chávez, gracias. Ale Fio, Gracias. Sí, siempre tengo muchas locaciones de algún donde ande. Eh, Gran Luz Solar, desde Ciudad de México. Gracias. Marta Zamora. Este, Gracias. Ojalá, así nos vamos a conocer algún día, vas a ver que sí. Cristina Mercado, desde North Carolina. Gracias. Ciudad Juárez, Alefield. Eh, Lolita Arbizu, desde Uruapan, Michoacán. Eh, el espacio de Eva. Le recomiendo el show de Michael Jackson. Sí, también nos lo recomendaron. ¿eh? Dicen que está bueno. Bueno, ya estamos, ya hemos estado en el circo de Soleil. Ya hemos estado este, con Debbie Copperfield. Eh, quisimos ir a ver a Chris Angel, otro mago, pero no había funciones en estos días. Eh, en fin. Eh, Puede hablar sobre la revista la, El Economista, es una señal inconsciente colectivo. Sí, ellos saben eh, lo que va a pasar y generan lo que va a pasar a través de esa sugestión de las imágenes que ponen de lo que es como muy predictivo y manejan el inconsciente colectivo. Claro, para, claro que sí. Gracias, January. Eh, saludos para Elsa y para mí. Gracias desde Los Ángeles. Bueno, vamos a continuar con el tema y te sido con saludos. Estamos hablando entonces que toda enfermedad se considera un mensaje de tu inconsciente para que hagas o dejes de hacer algo. Fíjense, les voy a poner un ejemplo de cómo opera esta, este mensaje del inconsciente para que vean qué interesante. ¿Cuántas veces eh, te has enfermado, has estado en cama y te... En Entra una reflexión muy fuerte, te entra un análisis muy fuerte de el, uh, lo que pasó. Fíjate, si tú vas al, a, la, a ver a una persona, a, a un hospital, porque le dijeron, le dio un infarto y sobrevivió, y la persona a los oh, tres, cuatro, cinco días ya te permiten visitarla, tú llegas a visitarla a la habitación y siempre te dice, algo así. Te voy a poner un ejemplo cualquiera. Te va a decir no hagas lo que yo. Cuídate. Por favor, no hagas lo que yo. La vida es tan frágil, uno se puede morir en cualquier momento. Trata de ser feliz, trata ¡ah! ya recibió el mensaje. Ya recibió el mensaje y velo cómo empieza a hablar así como con cierta sabiduría con cierta profundidad del proceso entonces fíjate qué interesante vamos a, a, a voy a voy a darte una una reflexión cuando yo estuve en la maestría en desarrollo humano hubo una eh, una clase que nos dio un ex monje tibetano ya no era monje tibetano se había retirado pero él había sido un monje de alto nivel, de las, eh, no sé cómo se le llama, pero imagínate como en la Iglesia Católica un cardenal, ¿no? Un, un monje de altísimo nivel. Entonces se llamaba Cherlu. Se llamaba porque yo creo que ya no, no está en este plano de terrenal. Yo lo conocí cuando él tenía 70 años. Entonces, pues sí, yo lo conocí hace más de 30 años. Yo creo que ya, ya nos abandonó. Eh, y Cherlu era de los que eh, cuidaba al Dalai Lama, educaba al Dalai Lama cuando era jovencito, y cuando el Dalai Lama eh, se viene a América es, eh, huyendo de la invasión china, eh, se vino con su séquito, digamos, con sus maestros, y estando acá, eh, ese monje dijo, eh, yo siento que ya no estamos en el Tíbet, que estamos... Eh, ya no tenemos nuestros templos, nuestras tradiciones, somos errantes. Y, y bueno, mis respetos para el Dalai Lama, pero ahora le toca a él seguir su vida. Y entonces él se retiró de ser monje, monje eh, tibetano. De hecho, ya estaba casado. Eh, estaba casado con una mujer joven de unos 25 años, yo creo. Eh, es interesante su historia. Pero al final... La esencia, la esencia de lo que este hombre me dijo, te la voy a dar ahorita, nos dijo a todo el grupo, las enfermedades equivalen a meditar. En el Oriente. Nosotros allá meditamos y cuando meditamos nos ponemos así en flor de loto y con las manos así y, 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 y analizamos dónde estoy, cómo me siento, cómo está mi vida, cómo está mi momento, cómo estoy con Dios, cómo estoy con la naturaleza. Entonces, eso nos permite tomar una conciencia de cómo estamos, de lo que estamos haciendo y los cambios que podemos tener en nuestra vida. Entonces, ustedes en, en, en Occidente no meditan. Entonces, la forma como el cuerpo te hace meditar es hospital o cama en tu casa y verás si no meditas y no dices dónde estoy, cómo está mi vida, con qué fragilidad puedo irme, qué fácil puedo morirme, estoy viviendo la vida que quiero. Entonces, Cherlu nos decía, las enfermedades de ustedes equivalen a las meditaciones en el oriente. No sabes cómo me hizo sentido eso. Yo, no sé, yo, yo sé que no estoy ajeno a enfermedades, no, lo sé, pero te puedo decir que tengo pues, probablemente 30 años que no sé lo que se siente tener una fiebre. O sea, estar en, el, en la cama con fiebre, ay, ay, así que sientes que es mucho frío, escalos fríos y te dan tu tecito o te dan tu, tu medicina y, y te sientes, pasas una noche muy mal por la fiebre. Eh, yo creo que ya se me olvidó que se siente eso pero no quiere decir que no me voy a enfermar y además todos nos vamos a morir algún día. Pero no sería bonito morirte ya de una persona mayor, no sé, lo que tú quieras, 85, 90 años, sano, funcional, que no te tengan que cambiar el pañal, que no tengas que, 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 que te lleven, que ya estés totalmente en silla de ruedas y que digan, ¿de qué murió? De muerte natural. ¿Se durmió? Y amaneció muerto, porque ya era su momento. Pero no pasó porque lo despedazaran, lo cortaran, le hicieran cirugías, le quitaran el colon, le quitaran esto. No, calidad de vida. Entonces, pregúntate por un momento, ¿qué quiere tu enfermedad, el síntoma que te manda el inconsciente? ¿Qué quiere que hagas o dejes de hacer? ¿Qué quiere que hagas o dejes de hacer? Y ese es el punto clave. ¿Qué quieres que haga o deje de hacer? Que, por ejemplo, puede ser que te estás alimentando mal a base de comida chatarra. El inconsciente que vigila tu hígado, riñón, páncreas, intestino, se está dando cuenta que esa alimentación tóxica, llena de eh, conservadores, ya está fastidiando las células del estómago, ya está fastidiando las células del eh, intestino, ya está fastidiando tu hígado. Entonces, eh, el inconsciente que regula todo tiene que decirte, hey! Cambia esa alimentación, por favor, porque eh, esto está causando un problema muy serio. Y te manda una colitis. Y tú vas y tratas de quitar la colitis con medicina. La inflamación se quita con un antiinflamatorio y el dolor se quita con un analgésico. Así que, doctor, deme un antiinflamatorio para que se me desinflame mi colon y deme un analgésico para que no me duela. Y el doctor te da eso y tú dices: Wow, qué buen doctor, mira, ya se me desinflamó y ya no me duele. ¡Gravo, qué gran médico! Oye, y el mensaje que te estaba mandando, que cambies tu alimentación, no, eso no importa. Lo que importa es que ya se me quitó el síntoma. Entonces el inconsciente se ve forzado a enviarte un síntoma todavía mayor, todavía más fuerte, todavía más intenso. Y ahora te manda un cáncer de colon. Quítatelo, por favor, con dos pastillas, si eres tan amable. Si eres tan amable, toma un analgésico y toma un antiinflamatorio y quita tu cáncer de colon. ¿eh? Un aplauso para la persona que no escuchó el, la señal de su cuerpo y un aplauso porque ha generado un problema mucho más fuerte en su cuerpo y ahora tiene un peligro de vida, de existencia. Entonces, amigos, ese es un ejemplo de cómo el inconsciente te manda señales pequeñas que ignoras, que no tienes deseos de eh, seguir manejando y, consecuentemente, te tiene que incrementar la señal. No es que el inconsciente sea malo. Fíjate lo que te voy a decir antes del corte. El inconsciente sabe que si tú vas al hospital, él va contigo. Y que si estás recibiendo inyecciones dolorosas y, y tratamientos dolorosos, Él los vive contigo porque es parte de ti. El inconsciente sabe que si te vas al hoyo, a la tumba, Él va contigo. Entonces, Él no quiere estar en hospitales. El inconsciente no quiere eh, que te la pases. Eh, imposibilitado de caminar, de ser feliz, porque estás enfermo. El inconsciente quiere aventuras, quiere estar contigo en Las Vegas, quiere estar contigo en una montaña, quiere estar contigo en un lugar muy agradable, pero sano, que puedas caminar, bailar, reír, disfrutar, tomarte una copita de vino tinto, claro también. Él quiere, llévame a conocer ese mundo maravilloso, llévame a las montañas, llévame al bosque y si puedes llévame a Las Vegas, o sea, depende, ¿no? Pero puede ser ir a un camp al campo ahí cerca de donde vivo, una montaña, y no estar en cama. Pero como tú no entiendes, te tiene que mandar síntomas más fuertes. Y cuando regresemos, te voy a presentar la manera como puedes conocer el mensaje que te quiere mandar tu inconsciente así que quédate porque esto se va a poner todavía más bueno y vas a y voy a entrar al tema de cómo sanarte eh, desde la parte espiritual y cuál es el problema más fuerte de los mensajes que envía el inconsciente vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial Allá el gran Willy en controles nos va a mandar a la segunda pausa comercial y regresamos en un minuto adelante Willy con la segunda pausa comercial. El científico japonés el doctor Masaru moto descubrió que el agua tiene memoria y con este descubrimiento se determinó que el agua puede almacenar en su interior a nivel molecular inclusive frases que podemos poner a, a, al exterior de un recipiente imagínate si ponemos determinadas frases como salud Amor. El agua en su interior graba esas vibraciones y nosotros, Ali, que somos un 75% de agua, y con esa valiosa información se ha diseñado estas tazas que tiene escrito en su exterior diferentes simbología, numerología y además frases de programación neurolingüística que van a impactar en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Hay en colores diferentes para órganos distintos como el páncreas, el hígado, los pulmones, el sistema digestivo y los riñones. El objetivo es fortalecerlos y estimularlos y mejorar tu sistema inmunológico. Adquiere ahora tus tazas a través de Mercurius 33 y disfrutar desde ya de sus beneficios. Encontré la llave de la felicidad y este es un mensaje metafórico a tu inconsciente para decirte que tú puedes generar dinero, recuperar tu salud, Manejar muy bien tus emociones con técnicas de programación neurolingüística, de reconversión, de desarrollo humano y de gestar. Y que yo te lo ofrezco en mis distintos cursos que tengo a tu disposición en Mercurio 33, el portal del desarrollo humano. Accede a mis cursos y aprende todas las estrategias y todas las herramientas. Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros en este programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Jacinto B. saludos desde Los Ángeles. Gracias, Jacinto. María Dolores Acuña, eh, buenos días desde Zacatecas. Eh, Silvia Ferré, Ferreira, desde Paraguay. Lucio Cóndori, gracias. Alexandra Mortezuma, Rosa. Gore. Eh, gracias Leo Acteopam. Gracias Alexandra Moctezuma desde Colombia, Oscar Salguero. El problema de tiroides, por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo muy concreto con la pregunta que hace Oscar. La tiroides es una glándula que genera eh, una hormona que genera el crecimiento, se llama hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué tiene que ver con que eh, la hormona del crecimiento la genere la tiroides con que me esté mandando el inconsciente un mensaje? Si es la hormona de crecimiento y la glándula que se está afectando es la glándula del crecimiento, lo que te está diciendo la enfermedad de la tiroides es en qué área de tu vida, Oscar, la persona que padece tiroides no quiere crecer. O le está costando trabajo crecer, ya no como persona, ya llegó, pasó los 21 años, ya tiene el crecimiento que debe de tener físico, pero ahora le toca crecer como persona, como pareja, como hermano, como esposo, como esposa, como profesionista eh, sexualmente, eh, en fin, crecimiento del ser humano ¿eh? como padres. Y eso le está costando trabajo. Entonces el inconsciente dice, no me gusta que no estés creciendo. Así que te voy a mandar un mensaje para que por lógica tú digas, ¿qué es esa tiroides? ¿Para qué sirve? Pues para crecer. Muy bien. ¿En qué área no estoy creciendo? ¿De qué, ¿En qué área estoy estancado en mi crecimiento humano, en mi desarrollo humano? Y no se puede decir, las personas que tienen hipotiroidismo no quieren crecer como mujeres, como esposas. No, alguna persona puede ser profesionalmente, alguna puede ser como madre, alguna puede ser como esposa, alguna puede ser eh, en términos de, de su pareja en la vida sexual, e íntima, crecer eh, espiritualmente. Cada quien tiene un área estancada. Por eso no se puede decir... Todas las personas que tienen un problema es este. No, no es cierto, eso no es así. ¿Ok? Así que este fue un buen ejemplo con la pregunta que hiciste, Oscar. Saludos, eh, Juliana, eh, Seleni Becerra, etcétera. Bueno, ahorita voy a más anuncios, a más mensajes, porque quiero entrar a. Eh, un, dentro de esto te vamos a entrar un poquito más porque se llama sanación espiritual. <laughs> ya, ya mencioné cuál es el problema y ahora cómo se quita. Eh, toda enfermedad y toda curación, entonces, tienen que ver con la mente. Toda enfermedad y toda curación tiene que ver con la mente. Eh, tan es así que a nivel médico... Eh, se sabe que el 85% de todas las enfermedades son psicosomáticas. Ahora se dice producto del estrés, bueno, llámale así, pero son psicosomáticas. Es decir, no tienen que ver tanto con el cuerpo como con los factores mentales. Tienen que ver más con los factores mentales que con los problemas del cuerpo. Por otro lado, quiten la idea. De que la enfermedad es un castigo de Dios. Dios sabe por qué te manda esta enfermedad. No, no, no. No, no. No le pases a Dios tus tonterías. Dios te hizo perfecto, te hizo con un cuerpo maravilloso y tú te la has pasado, y discúlpenme la palabra, jodiendo tu cuerpo con pensamientos que generan estrés y ese estrés genera cortisol, que es un veneno que mata tus células y eso no tiene que ver con Dios. Dios te hizo una maquinaria perfecta. Pero hay gente que todavía dice, es que por alguna razón este es un castigo de Dios o hagamos, aceptemos la voluntad de Dios. No metas a Dios en cosas en las que Él no tiene la culpa. Ok, hay una cita bíblica maravillosa que dice, la misma fuente no puede producir agua dulce y agua amarga. Te lo repito, la misma fuente no puede producir agua dulce y agua amarga. Dios solo produce cosas buenas. Tú eres que... Con la libertad que tienes, tu libre albedrío, eh, fastidias y dejas de generar agua dulce, que es la que Dios te da, las cosas buenas, y empiezas con la amargura y todavía ahora le echas la culpa. No, Señor, eso no es así. Dios solo sabe producir cosas buenas. Yo soy fanático de Dios, acuérdense, pero muy crítico de las iglesias. Esto no lo estoy diciendo en iglesias, ¿eh? Nada que corras a la iglesia, no es mi intención. Dios es una cosa y las iglesias es otra, ¿ok? La parte de Dios se llama espiritualidad y la parte de las iglesias se llama religiosidad. Yo soy enemigo total, crítico de la religiosidad, fanático de la espiritualidad, que es la conexión con Dios. Entonces, te lo voy a decir. Dios sabe solo producir cosas buenas. La enfermedad la has creado tú con tu mente. Así que no podemos eh, tomar una actitud cómoda de que Dios sabe por qué nos envía las enfermedades. No, no metas a Dios. Tú te estás generando la enfermedad. La enfermedad eh, no la fabricas a propósito. No la fabricas con un deseo de hacerte un daño, no la fabricas conscientemente. Eh, la enfermedad ha ocurrido a nivel de tu inconsciente, ese 95% que tú no controlas. Ahí está el mensaje que te quiere mandar a través de una enfermedad. Entonces yo les digo que a veces te levantas con un dolor de cuello. Ay, me duele mi cuello. Y en lugar de pensar qué mensaje me está diciendo el dolor de mi cuello, este eh, corres al botiquín que ya tienes ahí, te tomas un Advil, te tomas un analgésico, vas por alguna farmacia y te compras una pomadita de esas para el dolor de, de muscular y ya en la tarde que llegas a tu casa ya se te quitó el dolor. Qué maravilla las medicinas, Dios mío. Bravo a los científicos que han creado estas medicinas maravillosas. No estoy en contra de las medicinas, pero la medicina tapó el mensaje. Si tú lees el mensaje, tomas el mensaje de tu cuerpo, pues ahora sí échale las medicinas, no hay problema. Pero si a través de los medicamentos tapas los mensajes, ahí es donde está el problema. Entonces te mandó el olor de cuello, y el cuello significa un tubo que conecta la cabeza con el cuerpo. Es decir, es un tubo, un cilindro ahí, son siete vértebras ahí. Ahí tenemos unas vértebras, se llaman cervicales, este, eh, y que conectan la cabeza con el cuerpo. Ahora, fíjate bien, fíjate bien. Si hay un dolor de cuello, quiere decir que tu conexión entre lo que quieres con tu cabeza y lo que quieres con tu corazón no están coincidiendo. Y por eso te mando un dolor diciendo hazle caso a tu corazón y deja de hacerle caso a tu cabeza. Te lo repito. Hazle caso a tu corazón y deja de hacerle caso a tu cabeza y entonces te manda el dolor en el cuello que es lo que conecta corazón con cabeza y tú gentilmente cortesía de la medicina te tomaste un medicamento un analgésico te, que te quitó la señal mataste la señal ah ¡Oh, qué hiciste <laughs> el ejemplo de lo que es tomar un medicamento es que imagínate que vas en tu coche en tu auto y se prende un foquito rojo, que le falta aceite. Y tú agarras un martillo y rompes el foquito rojo en el tablero, ya no se prende y dices, ya se acabó el problema. No, el motor no trae aceite. Sí, pero ya no estoy viendo el foquito rojo y eso me da felicidad. Sí. Ya no tengo el foquito rojo del dolor en el cuello y eso me da felicidad. Y ya me puse una pomada que me anestesió los músculos y ya no me duele mover la cabeza y eso me da felicidad. Oye, pero ese foquito rojo es que el motor se va a quemar. No importa. No importa. Lo que no quiero es ver ese foquito rojo en el tablero de mi auto. No importa. No importa. Lo que me esté diciendo el dolor de cuello. Lo que quiero es no sentirlo. Y lo que quiero es ponerme una pomada que me lo anestesie. Bueno, ya las venden. Adelante. ¿Qué pasa con el coche cuando el foquito rojo que decía que le falta aceite no lo atiendes? Pues el motor se desviela. El motor se quema, para que me entiendas, se pone tan caliente que los metales del, del... El aceite es para que los metales no se froten metal contra metal, pero como tú hiciste caso, diste un martillazo al foquito rojo que viene manejando tu coche, le diste una pastilla a tu cuello y una pomada a tu cuello, pues las, en el caso del carro se quita el aceite, se frota metal como metal y el motor explota. Y entonces vas a llevar tu carro al taller mecánico. Entonces, como ignoras, ignoras el mensaje de tu cuello, eh, la división entre tu cabeza y tu corazón explota, entras en una crisis y pasas a un hospital. En este caso, no al taller mecánico, al hospital que es el equivalente del taller mecánico humano. Felicidades, eh, lo hiciste maravilloso con tomar tu pastillita y tu pomadita. Mira qué felicidad. ¿Y qué pasó, por ejemplo, entre tu cabeza y tu corazón? Tu corazón sufre porque le haces caso a la cabeza. Y un corazón que sufre se enferma. Y entonces tienes problemas cardíacos. Y entonces me hablan, doctor, fíjese que a mi papá le dio un preinfarto. ¿Qué es bueno para el preinfarto? <laughs> ¿Cómo que qué es bueno? Pues que no hubiera sucedido, que le hubiera hecho caso al corazón. El corazón es júbilo. El corazón es felicidad. Que tu papá se hubiera permitido ser feliz y vivir el júbilo. Probablemente cambiando cosas importantes. De su manera de vivir, no de su manera de comer, de su manera de vivir. Ok? Así que como ven, el tema se puso más calientito. Y en la siguiente, en el siguiente bloque te digo cómo puedes empezar hoy tu sanación espiritual. Así que no te vayas porque el programa está subiendo de tono. Ok, entonces espero que las reflexiones te estén eh, eh, estén funcionando. Así que vamos a ir a nuestra última pausa comercial y regresamos. Adelante, William en Controles en Denver, con nuestra última pausa comercial. ¿Te sientes cansado con dolor de cabeza y con pérdida constante de la concentración? ¿Has notado que tus hijos están más agotados físicamente, con mayor irritabilidad e inclusive con problemas para poder dormir? Soy Israel García, reconversor con programación aerolingüística, y te quiero mostrar elementos de protección para ti y tu familia para contrarrestar estos efectos del electromagnetismo. Aquí podrás ver colgantes y brazaletes con los cuales podrás contrarrestar esos efectos dentro y fuera de tu hogar. Sus propiedades te ayudarán para ello. Estos sensores podrás colocarlos detrás de tu teléfono celular, de tus tabletas, en tu pantalla de televisión, en tu computadora inclusive en el horno de microondas para bloquear de manera inmediata esos efectos nocivos. Con las pirámides de Orgonitas podrás proteger el área donde tienes tu módem o repetidor de internet hasta cubrir un área de 5 metros. Estos productos están disponibles para ti y tu familia en www.mercurius33.com Recuerda... Soy Israel García, el conversor con programación neurolingüística, y quiero que tu familia y tú gocen de la tecnología con seguridad. ¿Te ha pasado de sentirte que no tienes energía, que te falta voluntad, que ese objetivo, esa meta, eso que te habías propuesto, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses? Muchas gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros en este programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Y estamos hablando hoy. De las enfermedades, eh, es, la sanación espiritual, sabiendo que la enfermedad es un mensaje del de inconsciente. Ok. Eh, los males congénitos, eh, también, fíjate que a veces el problema congénito es de la manera como mamá vivió el embarazo. Juliana Cisneros, gracias. Celini Becerra, gracias, Lucía Bick desde New York. Luz Rodríguez, me dejaron glaucoma, todo. El, el glaucoma tiene que ver mucho con un proceso, eh, es en los ojos, por supuesto, pero tiene que ver con un proceso de diabetes. Quiere decir que no hay dulzura en tu vida. Eh, 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 cócteles, cócteles, dice Jorge Grimaldo. Ay, catch dice, ayer compré el programa de anclas y quiero comprar el programa de escuela para conocer todo el temario. ¿Cuánto cuesta y están está las anclas allá dentro? Sí, mucho más ampliamente explicado. Miren, eh, en la escuela la vamos a relanzar con un nuevo precio, probablemente en los primeros eh, eh, por ahí del día, los, en el mes de enero, sí, máximo en febrero, pero viene eh, remasterizada con cambios, con cosas adicionales, eh, y es el grado formación de instructor formación de facilitadores y les vamos a hacer a todos los que se inscriban un, eh, un eh, beneficio para que si quieren convertirse en eh, conferencistas de pnl, eh, una vez que están tomando el curso, que sería en marzo el curso de conferencistas, van a tener un descuento especial las personas que se inscriban a la escuela o que ya estén inscritos para que se conviertan en conferencistas de este tema, por ejemplo, este tema de salud. Preparas una conferencia de tres horas, cuatro horas, yo te doy las filminas, yo te doy el contenido, yo te doy todo el guión de cómo hacer el programa, puedes tener tarjetitas e ir viendo lo que sigue, lo desarrollas y pasas a la siguiente tarjeta. Es válido como conferencista que al principio tengas una, una guía o tus tarjetas y ves lo que dices, lo desarrollas y luego pasa a la tarjeta, ves, es válido. Muchos conferencistas así trabajan y de alto nivel, para que no se les olvide nada. Entonces te doy todo ese guión de tarjetitas, todo. Y Entonces imagínate que estés dando una conferencia a 50 personas de este tipo, esto, nada más esto. Es un tema espectacular. No, pero tenemos temas para aventar para arriba. Y te vuelves en eh, conferencista y empiezas a ganar dinero, pero lo más interesante, empiezas a ayudar a la gente. Empiezas a ayudar a la gente y el dinero llega como consecuencia. Entonces eh, eh, hicimos una oferta, eh, no de la escuela, de varios productos, porque es el mes que se llama Black November por el Black Friday y el Cyber Monday. Cristian, ¿tienes a la mano la, el link para que se los pases ahí? Hay siete productos, creo, con el 50% de descuento, ¿eh? 50% de descuento. Y eh, todavía no lo hemos cerrado. Puedes ir a esa página. No tienes que comprar todos. Compra alguno que te guste y te lo llevas con el 50% de descuento. Este, si me ayudas poniendo, por favor, el link para las personas que quisieran ahorrarse un 50%. Esto se acaba eh, en unos días porque. Ya se acabó noviembre. De hecho, se, se tendría que haber acabado hoy. Eh, sin embargo, porque es primero, eh, lo vamos a dejar un par de días más para que se beneficien de esos ese 50 porque cuando hicimos el Black Friday, mucha gente me dice ponga más cosas porque quiero comprar más cosas con descuento. Y le dijimos, sí, sí lo hacemos, con mucho gusto. No importa que ganemos menos. Lo importante es que ustedes tengan acceso a esto. Y entonces preparamos una página con siete productos al 50%. Ahí lo puedes ver. Bueno, entonces estamos en la sanación espiritual. Eh, ¿Cuál es la forma eh, como puedo empezar a sanar la parte espiritual? Tómenlo como nota si quieren. Y si quieres, anótalo así y ya tienes la solución más poderosa. Toda curación es el resultado de algún tipo de perdón. Lo repito. Toda curación es el resultado de algún tipo de perdón. De hecho, la autocuración, que llamamos la sanación personal o espiritual, proviene de pers de perdonar eventos del pasado. Eh ¿Qué te hicieron? ¿Qué un jefe te corrió, te expulsó de su empresa? ¿Qué fuiste violado de pequeño? ¿Qué fuiste golpeado por tu padre, por tu madre? ¿Qué te dijeron que no sirves para nada? Que eh, este, te casaste y viviste una infidelidad. Eh, lo que me cuentes, el drama existencial que me cuentes requiere ser perdonado. Perdonado. Y cuando lo perdonas, tu enfermedad se modifica, porque modificas toda tu bioquímica cuando perdonas. La persona entonces a veces tiene que perdonar cosas que le hicieron, pero a veces tiene que perdonarse a sí misma de cosas que hizo. Y ahí es donde cuesta todavía más trabajo, ¿eh? perdonarte a ti mismo las cosas que hiciste. Voy a terminar, eh, voy, este sábado, si eres, del, si eres del grupo, de mi grupo íntimo, este sábado, si eres del de, de círculo, del de, de yo mismo 33, voy a dar la conferencia esta más amplia, con filminas, con explicaciones eh, a base de presentación y contestar preguntas. En el círculo íntimo, este sábado me toca hablar de... Eh, que te conviertas en un sanador espiritual. Y te voy a hablar de las técnicas que vas a usar. Eh, nada más, déjame que entiendas esto. Jesús llegó, eh, esto lo está en la Biblia. Híjole, no me acuerdo, Mateo 9 y fracción, creo. No, no me creas, búscalo por ahí. Busca la frase, lo googleas así. Tus pecados te son perdonados. Cuando tú pones en Google eso, tus pecados te son perdonados, te aparece en la parte de la Biblia donde lo dice. Bueno, regresa conmigo. Ahorita no googlees. Quédate aquí conmigo. Quédate aquí conmigo. Eh, en ese evento, Jesús llega a una ciudad que cruzó en una barca. Se baja de la barca y le llevan una persona que estaba eh, paralítica eh, eh, en una cama. Llevaron la cama y se lo pusieron y diciendo este hombre pues no puede caminar te pide apoyo ya sabían que Jesús curaba y entonces eh, eh, Jesús le dice lo siguiente ánimo ánimo tus pecados te son perdonados y la persona sano más clarito ni el agua. Este hombre, por alguna razón, no se perdonaba a sí mismo. No se perdonaba no haber hecho algo. No se perdonaba de haber, haber dejado de hacer hecho algo. Hacer algo. Eh, no se perdonaba haber sido grosero, haber sido cruel. No se perdonaba quizás haber matado o no perdonaba a su padre, a su madre. Estaba en un problema de perdón. Jesús lo toca y le dice, ánimo, ánimo, es como, anímate, ya, sé feliz, tus pecados te son perdonados. La persona, imagínate la energía de Jesús. Hace la técnica de otorgando el perdón así, en un segundo. Nosotros nos lleva a hacer la técnica con PNL de otorgando el perdón como 15, 20 minutos, pero no somos Jesús. Entonces, eh, la persona tiene que hacer procesos para aceptar que se puede perdonar. Pero ese enfermo que estaba ahí, estaba viendo al maestro y el maestro le dice: Lo que hayas hecho, lo que hayas hecho, perdónate. Tus pecados que son perdonados. Después de eso el hombre se levantó y se fue a su casa <laughs> caminando. Es más la Biblia dice que tomó su cama y se la llevó. Imagínate lo que hace el perdón. De esto voy a hablar el sábado, pero bastante y explicarlo a fondo para todos los que estén en la membresía yo mismo 33 tenemos círculo íntimo conmigo y yo sé que después de después de esa sesión muchos de ustedes van a empezar a eh, ser sanadores espirituales. ¿Ok? Así que con esto te puedo decir que la autocuración proviene de perdonar eventos nuestros del pasado y eventos nuestros que nos han hecho y necesitamos perdonar a quien nos hizo algo. ¿Ok? Así que amigos, perdónate y perdona a quien te haya lastimado. Y como consecuencia, iniciarás hoy la autocuración. Sin embargo, sí tengo que ser claro contigo. Perdonar no significa nada más decirte perdono. Requieres hacer una técnica. Si no eres coach, si no eres facilitador, busca un coach, un facilitador de la Escuela Superior de PNL que te haga la técnica de otorgando el perdón. Te la puede hacer por Internet. Y entonces sanarás. Porque te perdonaste a ti mismo tus pecados, tus pecados te son perdonados. Más claro ni el agua. Y luego después de eso le empezaron a llevar a Jesús eh, leprosos, le empezaron a llevar, hasta una niña la revivió. Lee el capítulo ese en la parte del Evangelio eh, este de Mateo, creo que es de Mateo, de Marcos ya ni me acuerdo. Eh, entonces le empezaron a llevar y se la pasó curando, 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 perdonándolos, ayudando a la persona a perdonarse. Los resultados fueron increíbles. Le, todo eso, le llevaron una niña que estaba muerta, la revivió, este, le dijo, no está muerta, está dormida y se despertó. Increíble. Amigos... Si estás en PNLTV, quédate porque enseguida tenemos. Ahorita ya entra nuestro gran amigo Alfonso Gutiérrez, transformando vidas. Y te va a dar un tema que contribuye a todo esto que estamos viendo. Lo más importante de lo importante es el tema del día de hoy. Lo más importante de lo importante, ¿qué es? Asómate al programa. Se cierra este, esta transmisión y no va a entrar al programa. Tienes que ir a pnltv.com y vea lo más importante de lo importante. En controles en Denver, Colorado, en la 1150 de AM, el gran Willy García, que como siempre hace un trabajo espectacular controlando la información, le envío la señal desde Las Vegas, la recibe en, en, en Denver, la manda a la 1150 y luego la manda a México. Gracias Willy por tu trabajo eficiente y excelente como siempre. Y en México... Eh, Cristian, enviando la señal a las redes sociales. Soy Edmundo Velasco, master coach con programación neurolingüística y los veo el próximo jueves en Nuevas Dimensiones de la Mente. Hasta entonces, gracias. Bye bye.